Hola. Amado, amada, espero que estés muy bien. Y acá lo tenemos otra vez, a nuestro amigo especial, el Cabeza de Huevo. Hoy en especial tenemos a nuestro compañero Cabeza de Huevo, porque vamos a hablar de sus hermanitos. Los huevos. Bueno, huevos parecidos a este, pero bueno, que son huevos igual. Como verás, acá tenemos un efecto de estructura de cavidad resonante, que es este huevito shaker. Y bien, similar a como vimos en las el efecto de estructuras cavernosas que aparecen en las cañas, las sagradas estructuras naturales de las cañas, en las estructuras de cavidad resonantes, armónicas, porque son construcciones, arquitectura natural, es un huevo, es arquitectura natural, es una construcción armónica de proporciones áureas, que además los huevos tienen la particularidad de que son estructuras súper resistentes, ya que son estructuras de bóvedas, que además tienen un sistema que de una estructura de vacío en esta área de abajo, y bueno, también este mismo efecto de estructura cavernosa hace que en su interior se arremolinen los dos éteres, las dos orgones. Se va a acomodar el orgón magnético en un sentido y el orgón radiante con el otro vórtice en el otro sentido. Es decir, van a estar los dos vórtices y en el medio de estas estructuras se va a generar un vacío que va a ser producido por una partícula en disrupción que aparecerá en su centro, en el baricentro, entre los dos, en el muro de Bloch que conocemos, entre los dos campos de torsión, aparecerá un fractal de la partícula en disrupción en esta área, el cual estará resonando y bueno, todo este efecto será producido por la vibración del éter que va a ir ingresando, también conocida como materia oscura o energía oscura que irá ingresando a nuestra estructura de cavidad resonante y configurará este huevo y hará que este huevo sea una estructura consistente y sólida, ya que estará vibrando en la constante universal. Bien, y para esto vamos hoy a hacer nuestra torre de huevos del señor Víctor Stepanovich Grebennikov. Como ya vimos en el video en el que te hablé de sus descubrimientos y sus investigaciones. Y bien, tenemos por un lado, te voy a hablar de los materiales. Esta estructura va a ser una superestructura para aliviar dolores de cabeza, para mejorar el sistema de la sanidad de una persona, del cuerpo. Además, vas a poder experimentar los efectos de los campos de torsión, la modificación gravitatoria que se presentará circundante a estas estructuras. Y bien, en las recomendaciones del señor Víctor Grebennikov nos dice que para esta cavidad estructural vamos a utilizar cartón de huevos. El cartón de huevos está hecho de cartón. Como le decimos, cartón de huevo, jejeje, está hecho de cartón. Y el cartón es un material orgánico, que es papel. Además, el cartón fue creado por insectos, que insectos, la avispa de papel fue la que raspaban la madera y ellos mismos con esta raspadura de madera la mezclaban con saliva de insectos y formaban fueron las primeras que desarrollaron el cartón y de allí el hombre sacó este invento de el cartón.
Muy bien. Nos dice que ocuparemos 18 cartones de huevo. Ahora bien, tenemos varios tipos de cartones de huevos. Como verás, acá tenemos un cartón de huevos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acá tenemos en este cartón de huevos, nos entrarán 20 huevos. Pueden haber cartones de huevos en las que nos entren 25 huevos, pero nosotros necesitamos para esta construcción unos cartones de huevos grandes y son cartones de 30 huevos. Como veremos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 huevos por 9 nos va a dar un número que será fractal de 9. Entonces necesitaremos 18 cartones de huevos grandes de 30 huevos cada cartón. ¿Y en qué consiste la torre de huevos? Vamos a poner, ves, acá tenemos un huevo y esto se ensamblaría así, pero nosotros para cerrarlo en esta ocasión tenemos que ponerlo exactamente así. Como verás, de esta forma, si nosotros queremos acomodar el cartón de huevos este para que no nos ocupe espacio, lo pondremos así, que es exactamente en la misma orientación que están los dos. Pero si nosotros queremos hacer la forma que tiene el cartón de huevo, que tiene el huevo, pondremos un cartón exactamente arriba. Lo pegaremos con un pincel y con adhesivo vinílico. También puede ser con otro tipo de pegamentos, con boligoma, ya que como es cartón, pero estaría bueno que sea algo que se mantenga firme. Entonces, tenemos una torre de huevos y luego, por otro lado, tenemos la segunda torre de huevos, que como vimos la ensamblamos así y la vamos a poner. Si las dos son así, o a ver así, las dos son así, vamos a poner la siguiente así. Es decir, vamos a armar dos, las vamos a pegar. Esto si podemos también lo podemos sacudir un poco para sacarle el polvillo, la tierra que pueda tener. Agarramos un nivel, el segundo nivel, en vez de ponerlos así, en simultáneo, uno al lado del otro, los vamos a poner así. Es decir, uno en un sentido y otro en el otro sentido. Uno en un eje, el otro en el otro eje. Y de esta forma vamos a ir acomodando todas las torres. Una torre en un eje y otra torre en otro eje. Una y una. Y de esta forma nos quedarán los 9 pisos de cartón de huevos acomodados perfectamente para hacer nuestra torre de gravedad modificada. Y bueno, la otra cosa que necesitaremos será un material. Yo acá tengo un papel en este caso. Este material será para nosotros, vamos a cubrir esta torre de huevos y de esta manera, esto es importante que tengamos nuestro dispositivo protegido de plagas que nos puedan llegar a entrar, ya que, como podemos ver, estas estructuras de cavidad resonantes armónicas son además unas estructuras súper eficientes. De hecho, son un fractal de una abeja que hace unas celdas de sus panales iguales a estas, solo que 10 veces más pequeñas. Y si te fijas dentro de estas fractales, dentro de estas cavidades, tranquilamente se puede venir a vivir una arañita, un escarabajo, un piojo, un mosquito y podemos, si lo dejamos sin cubrir, podemos en poco tiempo tener toda una infantería de bichos viviendo en nuestras estructuras de cavidades resonantes armónicas, por lo cual nos va a convenir envolverlo bien con papel para que de esta manera nos quede protegido y evitar que sea un criadero de plagas.
Así que bueno, necesitamos esas cosas, pegamento, los cartones de huevo, 18 cartones de huevo. También pueden ser más, sí, pueden ser más, pueden ser 36 huevos, cartones de huevos, y de esta manera vamos a tener una pila más larga, porque también tenemos que contar que vamos a tener un alto grande, un alto considerable. Que bueno, lo podemos hacer el doble, pero vamos a necesitar un espacio apropiado. En este caso voy a hacer una de solamente 9 pisos, ya que bueno, vivo en un departamento que tiene poca altura. Entonces por ahora es lo que tengo y es lo que me conviene hacer. Pero podés hacer más y tener, comprobar efectos aún mayores. Otra cosa con la que podemos incrementar los efectos, bien, podemos por ejemplo poner espirales de bobinas penqueche, de bobinas de alambre de cobre en nano cubierto, que también recordemos que las cavidades estructurales de las nanocubiertas de grafeno son exactamente estructuras de cavidad resonante. Recordemos que en una nanocobertura SP3, la que recomienda la Fundación Keshe, estas cavidades son tridimensionales, justamente, es decir, que son volumétricas, nanométricas, de nanómetros, y volumétricas, es decir, que tienen un volumen tridimensional, el cual es exactamente una cavidad de estructura resonante, porque el grafeno es un material de resonante armónicos, y que es justamente por donde fluye la información etérica que transmite la energía. La energía se transmite a través de el flujo de información etérica que fluye por las nanocapas de los alambres de cobres. Entonces, dentro de cada una de estas estructuras de cavidad resonantes, podemos colocar unas espirales como las que diseñó el señor Mario Alberto Navarro, y bueno, otras también en la organización, el dispositivo que es para navegar la nave espacial de la Fundación Keshe, que también tiene unas espirales, unas bobinas en forma de espiral que tienen los dos espirales. Y bueno, podemos poner espirales de cobre nanocubierto en el interior de cada una de estas cavidades estructurales. Podemos ponerla en todos los pisos o para ahorrar en un solo piso, en el último piso de abajo o en el piso de arriba, e ir probando diferentes efectos. Una vez que hemos encolado ambos lados en las puntas de nuestros cartones de huevos, procedemos a empalmarlos de tal modo que dejemos formadas las estructuras de cavidades resonantes donde entrarían perfectamente nuestros huevos. Una vez que dejamos bien empalmada nuestra estructura, procederemos a presionar para mantener la estructura bien adherida en todos sus puntos por igual. Y de esta manera iremos formando cada uno de los pisos de nuestra estructura de cavidades resonantes armónicas, modelo Víctor Stepanovich Grebennikov. Las pegaremos con adhesivo y luego les pondremos un material con peso encima para que de esta manera se mantengan unidas este nivel hasta que se seque el adhesivo. Este proceso tardará un periodo de tiempo, ya que tenemos que dejar, como ves, se sigue despegando, así que tenemos que dejar que se seque bien el pegamento de tal forma que nos quede medianamente adherido. Y bueno, y en este momento podemos ir revisando que vaya quedando bien pegado en cada una de sus partes. Es un proceso lento, así que a tener paciencia, a dejarlo lo más prolijo y lo más unido que se pueda. Con un material pesado le ponemos arriba. Y así pegamos individualmente cada uno de los pisos hasta que tengamos todos los pisos que vamos a ensamblar. Bien,
Y tal cual como te lo comentaba, acá tenemos nuestros niveles de torres de huevos, de estructuras de cavidades resonantes, similares a los de un panal de abeja, creo que es, o abeja o avispa, una avispa de papel o abeja. Y bueno, como verás, si las ponemos así, de esta manera, como serían las dos iguales, podríamos decir, tanto si las ponemos así, podemos ver que ensamblándolas de la misma manera, así no quedan bien. Y si las ponemos así, nos queda una estructura con el panal, con la cavidad resonante. Y nos queda esta otra parte que no entra un huevo ahí, o no queda muy bien un huevo. Por eso es que, además, en el dibujo, en el gráfico que nos ofrece el señor Víctor Grebennikov, en su libro Mi mundo y yo, la segunda parte, en el que explica el funcionamiento de este dispositivo y nos explica cómo armarlo y cómo probarlo, se ve claramente en este gráfico, en esta ilustración que él nos ofrece, se ve que está un nivel en un sentido y un nivel en el otro sentido. Y de esta manera quedan perfectamente ensamblados uno dentro del otro, una cavidad estructural en un sentido y otra cavidad estructural en el otro, y nos van a ir quedando así los niveles. Acá tengo cinco niveles, y de esta manera vamos a poder armar nuestras estructuras. Como verás, tengo ahí queda igual. Vamos a ir una en un sentido, y otra en otro sentido. Acá tengo cinco niveles. Un nivel, dos niveles, tres niveles, cuarto nivel, quinto nivel. Los otros los tengo secando. Y bueno, lo otro que queda es simplemente envolverlos bien para que no les entren bichos, nada. Y también una opción que tenemos para incrementar los efectos de gravedad modificada es, una opción puede ser disolver el pegamento con plasma líquido, puede ser una opción. Podemos luego también rociar con plasma líquido en el interior de estas estructuras, cavidades resonantes, o cuando ya lo hemos envuelto, rociar por el exterior. Esto lo hago y realmente se sienten cada vez cuando hace mucho calor o cada vez que tengo deseos de hacerlo, lo rocío y de paso incrementa la humedad en el lugar en donde estás y además se incrementan los efectos de gravedad modificada. Las nanopartículas que vayan con el plasma líquido van a incrementar los efectos benéficos de bienestar, de sanidad y bueno, también van a incrementar, lo vamos a poder usar para muchas cosas. Así que voy a cortar el video acá. Yo ahora tengo las otras partes secándose, así que solamente me falta el tema de envolverlo. Y bueno, amigo, amiga, amado ser, amada vida, espero que te guste mucho este video. Compartilo, suscríbete, dale me gusta, muchas gracias. Espero que te guste mucho y que lo estés haciendo pronto y que puedas vos mismo estar comprobando los efectos de gravedad modificada de este excelente dispositivo que nos ofrece el señor Víctor Grebennikov. Hasta la próxima, que estés bien, hasta luego.